Muy buenas a todos y bienvenidos hoy a un videojuego de esos creados por Indie Games, creadores independientes. Esta vez va basado en en el ambiente de un juego de la Game Boy. Este juego se llama 8-bit o 8-bit Halloween, creado por Lionsoft en el año 2011, como veis en pantalla. Bueno, el juego se basa pues básicamente en un Contra con ambientación zombie prácticamente. ¿Qué le pasa a esto? Vamos a ello. Story Mode, claro que sí. Y ahora aquí empieza el intro. Y ahora aquí, Jackie, aquí es el punto A0063, estás justo aquí. Ok, ¿tú puedes oírme? ¡Hey, Jackie Gunn, aquí! Y ahora empieza el espectáculo. ¿Qué es eso? ¡Hey, ¿quién eres tú? ¡Abre la salida! Yo soy un espíritu. No muy fuerte del todo, pero... ¿pero qué? Si tú me ayudas a juntarme con mis 5 hermanos, juntos, nosotros podemos abrir la puerta para ti. Oh, ya lo entiendo. Espera por mí aquí. Y aquí es cuando empieza la historia. Escucháis la música de fondo, ¿no? Es la música de Castlevania. De NES. El primer Castlevania de NES. En versión MIDI. Y el juego ya lo estuve practicando un poquito. Tampoco os voy a mentir. Me gusta esta ambientación de puro juego retro de Game Boy. Voy a dejar que se lance. Y vamos a seguir por aquí. Madre mía, el juego es que tiene la ambientación de un juego de Game Boy. La verdad es que los gráficos son de hechos por un fan independiente que se inspiró bastante bien en una Game Boy del año 89, básicamente, o de la Game Boy Pocket en este caso, ¿no? Vamos a disparar a este, cuidado. Uy, este juego sí que está bien hecho, no como las mierdas que traigo a veces en la sección de juegos catastróficos. Bueno, aquí parece que se pusieron los dos ojos de mierda. El ojo del culo y el ojo de yo qué sé. ¡No, mierda! Tengo poca vida. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil, es propio de un Contra. Contra y Castlevania, difíciles. No ves. Y exploté como en un Mega Man. Bueno, ya morí. Sí, pues tienes que empezar otra vez. Cada vez que mueres. O sea, lo voy a dejar en la descripción para que tengáis la oportunidad de jugarlo. Porque me parece un juegazo. O sea, me parece un maldito juegazo. Vamos a buscar hoy ahora otra... ¿cómo se llama? Otra vía de salida. No vamos a ir por arriba, sino que vamos a ir por la parte de atrás. Por la parte de adelante, siempre. Todo para adelante. Todo hacia adelante, siempre. La vida hacia adelante. El nivel es difícil, ¿eh? Ya os lo digo, que este no es un juego de estos... Esto sí que es difícil y no el Cuphead, como dicen muchos por ahí. Esto sí que es difícil. Vamos, mátalo. Y estoy jugándolo con teclado, ¿eh? Si lo jugase con mando sería mucho más fácil. Y mira la luna. Buah, es que los gráficos son preciosos, tío. Me recuerda tanto a Game Boy, que me encanta, tío. Me encanta la Game Boy. Vale. Puto Contra, tío. Es el Contra con el... Con el Castlevania, tío. No, mierda. Estoy jodido, ¿eh? La vida me va mal. Vale. Vale. Bien. Cuidado. Vale, ahora subimos aquí. Pillamos todas las monedas, que es recomendable pillar las monedas. Uy, cuidado aquí. Deja que vaya. Voy detrás de esto. Pillamos esto. Bien. Las monedas nos vienen bien para las vidas, claro. Vale. Ven aquí, tú. No. Este perro no llega aquí al final, ¿o sí? Ah, sí, ahora. Cuidado. Mira aquí. Ah, no, vale. No. Joder, macho. De verdad que tengo solo una vida. O sea, solo tengo una moneda, tío. ¿Qué clase de seres son? Y me mata cuando sale Game Over. Me cago en tu madre. Estos eran juegos que eran chungos, ¿eh? Tenías que volver a empezar todo otra vez. Estos no eran juegos basura como ahora, ¿eh? O sea, ahora te guardan 1080 veces. 1080, 800 veces. Esto aquí tenías que practicar y tener una práctica... Esto es una vida todo, ¿eh? Esto es una vida todo. Pero bueno, es bueno para Halloween este juego. Tiene una ambientación muy halloweenesca, pero a la vez muy retro. Es lo que me mola de este juego. Obviamente ya lo dice el nombre. 8 bits. O sea, 8 bits. Era un megabyte de los procesadores antiguos de NES o de Game Boy. Claramente. Ahí está. No, esto no es más de terror, esto es más bien por entretenimiento. Además que es... pues como estamos en la época de Halloween...
pues qué mejor que este. Maravilloso título. Además de retro, que a mi canal le gusta mucho lo retro, mi canal. Y quiero que juguéis todos a este videojuego, todos, y apoyéis el proyecto de este clásico. De este grandioso clásico, por Dios. Que nunca le da la importancia que merecen las personas. Este tipo de títulos independientes me parecen una auténtica virguería. Ahí, taca, taca. Vale. Ya lo estoy pillando el truco, ¿eh? Vale. Vale, ahí está. Yep. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Cómo le domino? Pero qué hostia llevé ahora. Vale. Vale, vuelve para atrás. Vale, dispara. Vale, carga. Puso Castlevania de NES, tío. Qué grandioso. Vale, sal. Vamos a primero a matar a todos los zombies. Para andar libre por esta zona. Uy. Y a ese tío también. Uop. Vale, todos muertos. Una vez que están todos muertos, ya podemos andar con libertad. Vale, me está saliendo bien el nivel, ¿eh? Me está saliendo muy bien el nivel. Yep. Vale. Esto tengo que dejar que baje y subir al otro. Vale, tengo que ir a por ese... por esa bolsita de dinero. Esto se basa todo en dinero. Vale, llámate a ese imbécil. Vale, parece que es la salida. No sale nada, sí que sale alguien, claro que sí. Vale, uno. Bien, vida. Nene. Es como un contra versionado con Castlevania, tío. Es muy guapo. Vale. Bien. Uy, puto zombie, tío. Vale, bien, ya tengo 2 de 5 en manos. Joder, los padres ahí se pasaron una buena noche, ¿eh? Joder, teniendo 5 hijos, macho. Vale. Era por aquí abajo. Vale. No, mierda. Tengo que matar a estos porque estos son los que dan problemas, exactamente. Vale, tercer hermano. Vida. Yo si fuera inteligente iría por aquí. Vale, voy a pasármelo, ¿eh? Vale. ¿Dónde está? Sale. Ah, no sale. Vale. Vamos a limpiar a este también. Vamos a limpiar. Estoy a tope ahora, ¿eh? Uy. Ahora me motive, ¿eh? Cuando me motivo en los juegos retro soy inmortal. Sí. Por eso me llaman el Super Gaming Retro. Vamos. Bueno, no me lo llaman, pero... muérete. Pero muérete. Uy. Hijo de puta. A ver, ¿quién anda por ahí? Ah, un tío raro. Murciélago, me importa una mierda. Un murciélaguito de los cojones. Y el ojo de mierda, lo matamos también. Recordad que estoy jugando con teclado y controlar así es una auténtica hazaña. Ahí. ¡Opa! Queda uno solo. Queda uno. Bueno, no, queda uno. Quedan... no queda nada, ¿no? Voy a ir a la entrada. Coño. Vale. No puedo... no. ¿Cuál es? Entonces, ¿dónde está el último hermano? Es que no sé qué sitios más puedo haber. No entiendo qué sitios más puedo haber. Ah, no. ¿Por aquí?
Ah, no, por aquí ya fui, ¿verdad? Ah, no. No fui. Ah, sí, pues yo creo que sí, ¿eh? Sí, fui, fui, por aquí ya. Vale, ya le controlo, ¿eh? En tan solo 10 minutos, chaval, madre mía. En este Castlevania contra. En este contra Albania. Contra Albania. Contra Albania, sí, menudo nombre. Contra Albania. Parece un nombre, parece que estás en contra de un país. Albania. No, no hay nada. No hay nada por aquí. Seguimos avanzando. Y por aquí. Por aquí. Y por aquí abajo, puede ser. ¡Uepa! Vale, sí, es por aquí abajo, ¿eh? ¡Uy! Uy, esto es difícil ya, ¿eh? Esto ya es un Dark Souls. ¿Cómo ahora está de moda decir eso? Es un Dark Souls. Es un Dark Souls. ¡Uy! ¡No! ¡No puede ser que haya muerto! ¡Me quedaba uno solo! En fin, chavales, que espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya divertido en este 8-Bit Halloween. Y nada, nos vemos en el siguiente. Y recuerden que pueden aparecer muchos zombies y tengáis que poneros igual en modo contra y matando enemigos, en vez de matar soldados, matar zombies. El contrabania. Venga, adiós a todos.